Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy quiero retomar algo que habíamos dejado de lado desde hace prácticamente un mes o un poco más, que es el curso de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Nos habíamos quedado justo iniciando la parte de procesos estocásticos. Habíamos hablado un poquito sobre martingalas y justo nos quedamos comenzando una serie de resultados que tienen que ver con la convergencia de martingalas, que ya son un poquito más técnicos, digamos. Pero entonces quisiera retomar esa parte de nuestro curso de prueba, justo donde lo dejamos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre las desigualdades y el teorema de Dupe, que tienen que ver con convergencia de martingalas. Entonces vámonos al pizarrón y avancemos un poco lo más que podamos el día de hoy. Ok, entonces primero vamos a hablar un poco sobre las desigualdades de Dupe. Vamos a ver un par de proposiciones. Y pues vamos a empezar con la siguiente proposición. Vamos a suponer que tenemos xi n, una submartingala no negativa, con n en n, submartingala no negativa, y respecto a una filtración FI, F elegante. Entonces, para cualquier lambda mayor que cero, lambda la proba de el max sobre las k's más chiquitas que n de que xi k sea mayor o igual que lambda es menor o igual que la esperanza de xi n por la indicadora sobre el máximo k menor o igual que n por xi k mayor que lambda. Entonces, ¿cómo hacemos esta prueba? Primero vamos a tomar xi n estrellita, que va a ser el máximo sobre las k's de la xi k. Vamos a tomar una lambda mayor que cero arbitraria y definimos tau va a ser el mínimo las k's menores iguales que n tal que la xi k es mayor o igual que lambda. Si existe k mayor o igual que menor o igual que n, perdón,
tal que la xi k sea mayor o igual que lambda, con tau igual que n, terminamos, ¿no? Y tau es tiempo de paro. Con tau menor o igual que n, casi seguramente. ¿No? Ahora, como en otro caso, como xi n es submartingala, entonces la esperanza de la xi n pues tiene que ser mayor o igual que la esperanza de xi tau, ¿no? Porque la n es más grande que tau, pero la esperanza de xi tau es igual a la esperanza de xi tau por la indicadora donde xi estrellita n sea mayor o igual que lambda. Luego esto más la esperanza de que xi tau por la indicadora del otro evento, ¿no? Que la xi estrellita n sea menor estrictamente que lambda, ¿no? De aquí se sigue directamente que lambda por la prueba de que xi estrellita lambda sea mayor o igual que lambda tiene que ser menor o igual que la esperanza de la xi n menos la esperanza de la xi n por la indicadora. Y esto es, esto de aquí no es más que la esperanza de que xi n por la indicadora de xi estrellita mayor o igual que lambda. Okay. Vamos a hacer ahora el siguiente resultado, que es un teorema, que es la desigualdad L2 maximal de Dubbs. Entonces, si xi n con n en n es una submartingala, no negativa, y está en L2, o es L2 medible, o es cuadrado integrable. Entonces lo que queremos decir es que la esperanza cuadrada, el segundo
este momento es finito. Respecto a una filtración FI o FK o FN, si quieren, entonces la esperanza del máximo de las xicas K menor o igual que N absoluta cuadrado es menor o igual que 4 por la esperanza absoluta xi N cuadrada. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Vamos a tomar xi N estrellita igual al máximo. Luego vamos a usar Fubini. Entonces, por Fubini lo vamos a hacer pedacitos y la desigualdad de Kochubonyakovsky-Schwarz, vamos a ponerle CBS, la esperanza absoluta de la xi estrellita n cuadrada es igual a dos veces la integral de cero infinito de t p de que la xi estrellita sea mayor que t respecto de t. Y esto lo vamos a acotar con la siguiente integral. La integral de la esperanza de xi n por la indicadora, donde la xi estrellita se pasa de t respecto de t. Esta última es igual a dos veces la integral de cero a infinito de la integral sobre el conjunto este de acá de xi n por la medida de respecto de la medida de probabilidad y esta función de acá integrada respecto de t, que es dos veces la integral sobre el espacio completo de probabilidad de la xi n en la integral de 0 a xi n de t respecto de la medida de probabilidad. ¿No? Y esto a su vez es igual a dos veces la integral sobre todo el espacio medible de xi n por xi n estrellita, ¿no?, que sale de aquí respecto a la medida de probabilidad, que es dos veces la esperanza conjunta de xi n y xi n estrellita que vamos a acotar con 2 la esperanza de xi
n cuadrado a la 1/2 por la esperanza de xi estrellita n cuadrado a la 1/2. ¿No? Entonces tenemos que esta es más chiquita que 2 veces esta de acá. Y esta la acotamos con 2 y ya terminamos, ¿no? Este 2 de acá. Ok. Ya. Se finir. Bien. Ahora. Vamos a dar una definición antes de continuar con el siguiente resultado. Dada una sucesión adaptada, xi 1, etcétera, y 2 números reales, una menor que b, vamos a definir una estrategia jugadora o de juego alfa 1 hasta bla con alfa 1 igual a 0 y alfa n más 1 igual a 1 si alfa n es igual a 0 y xi n es menor que a 1 si alfa n es igual a 1 y xi n es menor o igual que b o 0 en cualquier otro caso para n mayores estricto que 1. Esta vamos a llamarle estrategia cruzada o de cruce, ¿no? Porque va a ir cambiando. Entonces cada k igual a 1, 2, bla, tal que alfa k sea igual a 1, pero alfa k más 1 sea igual a 0, vamos a llamarle el késimo cruce. En el intervalo este, ¿no? Entonces, podemos hacer una sucesión con los cruces, ¿no? UI es la sucesión de cruces. Y por cómo hemos acomodado todo, vamos a tener que la UI es monótona creciente. Entonces vamos a denotar UN de AB al número o a la cantidad de cruces al tiempo t o al tiempo, perdón, n tales que
UK es menor o igual que N, ¿no? Ok, vamos a hacer ahora un lema para supermartingalas. Si XI es una supermartingala, y A es menor estricto que B, entonces B menos A por la esperanza de el número de cruces al tiempo N en el intervalo AB es menor o igual que la esperanza de que XI N menos A por la izquierda, ¿no? Donde X barrita es el máximo de entre 0 y menos X, ¿no? Entonces la prueba, vamos a tomar gamma N igual a alfa 1 por XI 1 menos XI 0 más bla hasta alfa N XI N menos XI N menos 1. Digamos que esto cuenta las victorias en el juego de azar que estamos haciendo, ¿no? Estos son victorias totales. Al tiempo o paso N. Y hacemos XI 0 igual a 0. Supongamos que se sigue una estrategia cruzada o la estrategia cruzada. Ok, vamos a considerar, primero, antes probamos que gamma N tiene que ser un, por lo que probamos las veces anteriores, la gamma N es supermartingala, ¿no? Ahora, sea N fija. Y vamos a tomar K igual a UN de AB. Entonces, lo que vamos a tener es que 0 es menor que U1, menor que U2, menor que bla, menor que UK, menor o igual que N. Entonces, cada cruce hace crecer el total de victorias por B menos A. Lo que estamos diciendo es que la gamma del U1 menos la gamma, perdón, de la UI menos la gamma de la UI más 1 o menos 1, menos 1 porque es creciente, ¿no? Tiene que ser mayor o igual que B menos A, ¿no? Al menos hasta la K. Aún más, la gamma N menos la gamma UK va a ser mayor o igual que menos XI N menos A por la izquierda. Es decir, el máximo entre 0 y menos esta cosa. Así, gamma N es mayor o igual que B menos A por UN en el intervalo AB menos la esperanza, todavía no calculo esperanzas aquí, menos esto de acá, ¿no? Luego esto
de aquí es igual. No, luego vamos a sacar ahora sí esperanzas. Esto implica que la esperanza de gamma n va a ser b menos a por la esperanza del un a b menos la esperanza de esta cosa. Y como la gamma n es supermartingala, entonces 0 es igual a la esperanza del gamma 1 y es mayor o igual que la esperanza de la gamma n. Y con eso terminamos la afirmación. Ok. Y ahora sí, el teorema fuerte de hoy es el teorema de Dubb. Vamos a suponer que xi1 y xi2 es supermartingala. Respecto a fi, y el supremo de las esperanzas de absolutas de xi n es finito. Entonces, existe una variable aleatoria integrable, que vamos a llamarle xi, tal que el límite cuando n tiende a infinito de xi n no es más que xi casi seguramente. Es decir, este teorema es una especie de convergencia para para supermartingalas, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer rápido la prueba. Entonces, por la desigualdad cruzada, la esperanza del UN de AB es menor o igual que la esperanza del xi n menos a por la izquierda sobre b menos a. Esto es menor o igual que m más a b menos a menor que finito, ¿no? Y m vamos a llamarle al supremo de las esperanzas, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo el un es no decreciente? Entonces, la esperanza del límite cuando n tiende a infinito de la un es el límite, podemos sacar el límite, ¿no?, de las esperanzas de las un's. Esto está acotado por m más a sobre b menos a y es finito. Y esto nos dice que la prueba de que el límite cuando n tiende a infinito de un, de que este límite sea finito, es 1, ¿no? Es decir, es cierto casi de donde, casi seguramente. Ahora,
Esto es con A menor que B. Como Q cruz Q es numerable, ¿no? Tomar pares de racionales es numerable. Entonces A igual a la intersección de las A menores que B racionales del límite de las UNs finito, la P de A también es 1, ¿no? Ok. Entonces ahora sí vamos a ver que la xi n converge casi seguramente a la xi, ¿no? Entonces vamos a considerar B igual al liminf de la xi n menor que el lim sub de la xi n. Esto como subconjunto del omega. Tal que xi n no converge. Entonces, para alguna omega en ¿en dónde? En B existen A y B racionales, tales que el liminf de xi n de omega es menor que A, menor que B, menor que el lim sub. Lo cual nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de un en AB, omega, diverge. Entonces, A intersección B debe ser vacío. Pero P de B debe ser cero, pues P de A es 1. Entonces no puede ocurrir que no converja, ¿no? Entonces vamos finalmente a mostrar que el límite tiene que ser la xi. Esto va a ser rápido. Utilizando un lema que se le debe a Fatou, que se ve en los cursos de análisis. Por cierto, nosotros tenemos un curso más o menos completo de análisis, un primer curso completo de análisis, que se los dejo al final. Entonces, la esperanza absoluta de la xi es la esperanza del liminf de xi n, que es menor o igual que el liminf de la esperanza absoluta xi n, y esto es menor que el supremo de la esperanza xi n, que es finito. Y con eso tenemos la afirmación. Y bueno, entonces con este resultadillo lo dejamos aquí. Seguimos hablando de martingalas y procesos estocásticos en una siguiente sesión. Espero que no tardemos tanto de aquí a la siguiente sesión. Vamos a tratar de hacerlo al menos una vez a la semana para poder terminar con el semestre, ¿no? Entonces, muchas gracias por la espera y nos vemos en la siguiente sesión.